Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal, amigos y seguidores de LenteRegional.com? En Cartagena del Chairá, partidos como Cambio Radical y Liberal acompañan a Dilberto Molina en su candidatura a la alcaldía municipal. Hablamos con algunos de sus candidatos al consejo. Mi nombre es Jacqueline Ramírez, del barrio El Triunfo, apoyo a Dilberto Molina, mi número en el tarjetón es el número 6, Cambio Radical. Mi propuesta es trabajar por las mujeres cabezas de hogar, la educación, porque hay muchos niños sin educación en este municipio, y trabajo mucho por las comunidades, me ha gustado trabajar por las comunidades, y esa es mi gestión, y eso es lo que pienso hacer como concejal si llego hasta allá. Mi nombre es Jair Asdrúbal Raigosa, soy candidato para el consejo por el partido Cambio Radical, mi número es el 13 en el tarjetón. Trabajo de la mano con el señor Dilberto Molina porque sé que es una persona que tiene la capacidad de gestión y es una de las personas que necesitamos aquí en Cartagena del Chairá para que gobierne este municipio que tanto lo están necesitando hoy en día. Mi nombre es Jason Penagos, soy candidato del Partido Liberal, soy el número, el L4 en el tarjetón. Me hago llamar el candidato del medio ambiente. Y en estos momentos estoy apoyando al candidato Dilberto Molina porque pienso que es la mejor opción, porque el cambio es ahora. Debemos de buscar la manera de que nuestro municipio salga adelante. He venido trabajando con el tema del medio ambiente, ya llevo aproximadamente 7 años concientizando, incitando, incentivando a los jóvenes, adultos y niños pues para cuidar nuestro sistema. Porque el medio ambiente es el que nos mueve. Entonces, invito a las personas a que me apoyen y me den su voto de confianza y que cuidemos de paso el medio ambiente. Mi nombre completo es Isabel Sarria de Pérez. ¿De qué partido? Del Partido Liberal, a mayor honor. ¿Qué número en el tarjetón? En el tarjetón, el número 12. ¿Y apoya a quién? A Dilberto Molina. ¿Por qué? Porque es un muchacho que ha sido honesto en nuestra región. Hace mucho tiempo lo distingo. Cuando él empezó como docente, le dimos la mano para que generara empleo y tuviera de docente. Y pues, por las experiencias que ha tenido, entonces me gusta. Mi nombre soy Hernán Guzmán Mancilla. Estoy para el consejo por el Partido Liberal. El número mío es el número 2. Voy con Dilberto Molina porque Dilberto Molina es el que va a hacer el cambio para el pueblo, que en realidad el pueblo está muy decaído. Entonces estoy con él y vamos a luchar por él hasta lo último. Desde Cartagena del Chairá, con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.